¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a ver algo de pintura románica, pintura del siglo XII, y vamos a ver uno de los mejores ejemplos que tenemos en España, concretamente en Cataluña. Se trata de la iglesia de Santa María de Taúl, que las pinturas que nosotros vamos a ver se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, aunque también se puede visitar la iglesia en el Val d'Evoy, como vamos a ver. Bueno, comenzamos viendo esta pintura. Bueno, pues aquí tenemos una fotografía de cómo es la iglesia románica de Santa María de Taúl, que se encuentra en el Val d'Evoy, junto con otras muchas iglesias románicas en cada uno de los pequeños pueblos que forman ese valle, ya casi en los Pirineos, ¿no? Este grupo de iglesias se edificaron en época románica, más o menos entre los años 1000 y 1088, es decir, es la época de la introducción del románico, del primer románico en España, ¿no? Y es muy curioso porque se pueden identificar fácilmente porque tienen una serie de características, como son todos estos arquillos ciegos que vemos aquí, que están decorando la parte exterior, también los veis en las naves laterales, y estas bandas que se llaman bandas lombardas, ¿no? Son características propias de las iglesias del primer románico, que bueno, pues podemos apreciar perfectamente en la iglesia de Santa María de Taúl. Todas estas iglesias del Val d'Evoy estaban pintadas, ¿no? Tanto en el ábside principal como en los muros laterales. En el románico, además, no se concibe una iglesia que no esté pintada, ¿eh? Incluso también a veces se decoraba el exterior, en muchos casos los pórticos, las columnas, los capiteles. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, estas pinturas se han perdido, ¿no? Nosotros tenemos como ejemplo aquí la iglesia de San Clemente de Taúl, que es otra de las iglesias de este grupo de iglesias que se encuentran en el Val d'Evoy. Bien, la técnica que utilizaban para pintar era la técnica del fresco, ¿no? Con ello, es decir, tenían una limitación de tiempo para poder pintar, ya que tenían que preparar la pared con una mezcla de cal y arena fina, y sobre ella aplicaban unos colores acuosos que tardaban aproximadamente unas 7 horas en secar. Por eso decimos que el artista debería darse prisa o ir rápido para poder realizar su trabajo, ¿no? Porque eso se secaba a las 7 horas y ya no había posibilidad de corrección, ¿eh? De corrección. Bien, en el ábside de la iglesia de Santa María de Taúl, nosotros tenemos una escena representada que conocemos como la Epifanía. Es decir, los Reyes Magos, aquí los tenéis, se disponen a entregar regalos al niño, ¿no? Le entregan oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, cubriendo así, digamos, los atributos, ¿no? Que tiene cada una de las figuras, ¿no? Es curioso porque nosotros tenemos los nombres de los reyes aquí, podéis leerlos: Melchor, Gaspar, Baltasar, pero es curioso que ninguno de los Reyes Magos es de color negro, es decir, todos son de color blanco, ¿no? Lo que tendríamos que recordar es que según la tradición, y lo observamos, por ejemplo, en esta pintura de Manteña, pues uno de los Reyes Magos, concretamente el rey Baltasar, era de color negro, ¿no? Incluso, bueno, pues a veces, como decimos, se le incluía el nombre para poder identificarlos, ¿no? Y en este caso, mucho más, como decimos, porque si los tres eran de color blanco, pues sería más difícil de identificar, por eso quizás incluyen el nombre, ¿no? El modelo que siguen para la Virgen es el de una Virgen Teotocos bizantina, se llama así. Es decir, es una Virgen que la madre lo que hace es que sirve como asiento. Es un asiento para el niño, que se recuesta, y en muchos casos ni siquiera existe comunicación entre la madre y el hijo, ¿no? Es decir, incluso en este caso lo que hacemos es que vemos el niño que parece que tiene más edad, tiene, pues no sé, parece como un hombre, un adulto, incluso por sus gestos, ¿no? Podéis ver cómo lleva un rollo en su mano, ¿no? Y en la otra mano está indicando una posición con tres dedos, que es una posición para bendecir, ¿no? La bendición en la mano derecha, ¿no? Ellos, tanto la madre como el hijo, aparecen dentro de una mandorla, que es esta forma de nuez que tenemos alrededor de la
de la figura, ¿no? Sería una forma parecida a una almendra, ¿no? Esta situación, esta falta de comunicación cambiará, sobre todo en época gótica, donde la actitud de la Virgen será mucho más maternal, ¿no? Recibiendo una respuesta por parte de su hijo. Todo, como vemos, con colores muy vivos, muy llamativos, incluso que podemos observar no solo en la iglesia de Santa María del Ataúd, sino en todas estas iglesias del Val d'Avall, y que son colores con influencia bizantina, con influencia del este de Europa en ese momento, ¿no? Simplemente comentar que debajo de la escena que nosotros tenemos de la Epifanía, pues como veis, aparecen representadas otras figuras dentro de arcos de medio punto, sujetados por columnas, que serían figuras relativas a otros santos o apóstoles, que en este caso pues estarían acompañando la escena de la Virgen María. Muy bien, pues vamos a hacer la despedida del vídeo. Bueno, gente, pues hasta aquí la iglesia de Santa María de Taúl y las pinturas que incluye esta iglesia. Como siempre, si os queda cualquier duda o tenéis cualquier cuestión, no tenéis más que dejar un comentario, y si está en mi mano resolverlo, pues yo lo haré. Venga, un saludo a todos, y hasta el próximo vídeo.